Hola, soy Carmen, bienvenido a mi canal Tarot Estrellas Iluminadas. Hoy os traigo una tirada de canalización sobre tu persona de interés, ¿vale? Recordando que es una tirada interactiva. Dicho esto, aquí tengo dos opciones. Bien, para vuestra ayuda os colocaré esta mariposa, elegir la que más os llame la atención en este momento. Si no conectáis con la mariposa, os sugiero que os fijéis la baraja de tarot. Bien, dicho esto, comenzaremos por la primera opción. Bien, para los que eligieron la mariposa número 1, la opción número 1, vamos a ver sobre tu persona especial, vamos a canalizarla. ¿Qué te quiere decir tu persona especial? Perfecto, chica. Bien, esta baraja ya está lista. Vamos a ver tu personita especial. Concéntrate, piensa en ella, visualízala. Ten el control sobre esta persona en este momento, ¿vale? Bien. Nos dice codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Siento que a día de hoy esta persona está alejada de vosotros para muchos, ¿vale? Nos dice la codependencia. Tal vez esta persona a día de hoy se mantenga distante, una persona que a día de hoy tengas escasa comunicación con ella. Tal vez apenas comunicación entre vosotros. Por el simple hecho de que esta persona es muy ermitaña, una persona que le gusta mucho estar sola, una persona que necesita reflexionar y una persona que se mantiene más bien lejos, ¿vale? También nos dicen contemple su vida amorosa con optimismo, porque muy pronto lo que deseas llega, ¿vale? Nos dicen, ten el pensamiento positivo, ten fe en que toda esta situación le va a traer amor para ti y para esta persona. Esta situación os va a traer ese pensamiento positivo, ¿vale? Esa felicidad. Porque también nos están hablando que muy pronto, por eso te dije, a una persona que aunque a día de hoy siento que puede estar alejada, nos dicen que este pensamiento, que mientras tenga ese pensamiento positivo, muy pronto lo mejor está por venir. Porque nos dicen, decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Si tú realmente estás por volver con esta persona o decide dejar esto aquí, ¿vale? Bien, vamos a ver tu persona. Tenemos el 10 de oro. Siento que esta persona a día de hoy está bien contigo. Es una persona que aún te recuerda. Bien, vamos a ir comenzando la canalización, ¿vale, chica? Bien. Para esta persona siento que te dice, te quiero, aún te pienso, aún sigo queriendo estar contigo. Esas propuestas que yo te hice aquel día las pienso cumplir, quiero cumplirlas porque siento que así voy a estar mejor, siento que esto puede ser un avance entre nosotros. Aún te sigo imaginándote tal y como lo planeemos. Yo quería establecer una relación seria y estable contigo. A día de hoy sigo queriéndola tener. Pero estoy entre tres espadas. Tú sabes muy bien por la situación en la que estoy pasando a día de hoy. Sabes mis problemas. Sabes por el motivo por el que a día de hoy no puedo comunicarte. Tal vez sí pueda comunicarte, si es cierto. Pero sabes que no puedo moverme tanto como quisiese. Sabes que aún es como que
No puedo libremente ir hacia ti. Te echo de menos. Te echo muchísimo de menos. Siento que me comporté mal. Siento que me comporté mal contigo porque realmente iba y venía. Y aunque yo te llenara la cabeza de propuestas, nunca las cumplía. Siempre te quedaba esperando. Eso no te lo merecía. Eso no te merecía. No te merecías que yo te llenara la cabeza de ilusiones para luego alejarme de ti. Sé que no lo merecía. Yo iba y venía, era una estrella fugaz. Y tú siempre estabas ahí apoyándome, tú siempre estabas ahí escuchándome y eso yo no lo supe valorar. A día de hoy te sigo queriendo, te sigo amando, incluso más. Porque este desespero de no verte, de no estar contigo, de no escucharte, de no mirarte, de no sentirte, siento que me ahoga. Siento que me ahoga muchísimo. Y siento que a día de hoy te quiero más que nunca. O sea, chica, se me pusieron los pelos de punta. Sintiendo esta conexión de tu persona de interés. Bien, voy a seguir, chica. En mi pensamiento está el dejar los problemas atrás. En mi pensamiento está el hacer las paces contigo. En mi pensamiento tengo a día de hoy el regresar hacia ti. Sabes muy bien por qué no lo estoy haciendo. También tengo a alguien. Tengo una situación en mi vida que impide hacerlo. Tú lo sabes muy bien. Yo ya te comenté de esto. Te comenté sobre esta mujer. Nos dicen que ahora mismo esta mujer me tiene mal. O sea, es como que me va a llevar a cabo en una situación de estrés. Me conlleva pelea, me conlleva siempre dolores de cabeza porque es constantemente una pelea tras de otra. Es un sufrimiento, es un duelo lo que yo a día de hoy tengo con esta persona. Tú sabes muy bien qué persona es, no hace falta decírtelo, tú ya sabes quién es esta persona. Y es como te digo, es un continuo duelo. Me gustaría hablarte, me gustaría decirte, pero siento que no voy a ser correspondido en ese momento. También sé que tengo que pedirte disculpas por esto que te hice. No te mereces esto tal y como pasó. No te mereces que vivir de ilusiones sea algo similar para ti, para tu vida. Sé que no. Por eso quiero avanzar hacia ti. Quiero avanzar hacia ti. Quiero dejar los problemas atrás. Quiero pedirte disculpas porque soy una persona arrepentida. Soy una persona arrepentida de haber hecho lo que hizo en ese pasado. Sé que no te lo mereces, te lo vuelvo a repetir, no te lo mereces. Y siento que yo me voy a trabajar ese perdón, voy a trabajarlo. No voy a dejar que me perdones así porque sí, no. Siento que voy a querer trabajar este perdón para que veas que estoy arrepentido, para que veas que soy una persona arrepentida, soy una persona que aún siente por ti y mucho. Siento una conexión bonita, siento una conexión especial contigo, no quiero que esto termine. Pronto te llamaré, muy pronto tendrás noticias mías. Aunque no lo creas, yo sigo observándote desde lejos. Yo soy una persona que tal vez a veces me muestre un papel en el que no tengo. Tal vez me muestre feliz, tal vez me vea feliz, pienses que estoy bien, que estoy abundante. No, no es así, realmente estoy vacío. Mucho será lo que aparento, pero realmente en mi corazón lo único que existe es tristeza. Lo único que existe es ese dolor de no crear lo que un día te prometí, lo que un día te dije que iba a suceder entre vosotros. Esto me arrepiento de todo, de verdad, me arrepiento muchísimo. Extraño tu cabello, extraño tu cara, tu ojo. Yo te decía mucho que me gustaba tu cabello, tu cara, tus ojos, tu boca. Y ahora mismo te echo de menos, te extraño, no estoy feliz. Estoy mal. Sé que no me voy a merecer tu perdón porque la jugué. Jugué una mala pasada contigo. Y sé que lo hice mal. Lo sé. Y también sé que quiero que me perdones, pero como también sé que quiero que me perdones, quiero creer que me vas a perdonar, también siento que no me merezco tu perdón porque sé que te he hecho sufrir. Yo sé que a día de hoy tú estás mal.
Yo sé que te dejé destrozado, destrozada a la hora de mi partida, de irme, de alejarme. Pero ya sabes, me asusté demasiado. Tuve que alejarme de ti. Bien. Pues chica, esta es tu tirada interactiva de la canalización sobre tu persona de interés. Dicho esto, si no te ha resonado, te sugiero que no lo tomes a cuenta y vayas a ver la segunda opción. Si ninguna de las dos te va relacionada con tu situación y con la de esta persona, te sugiero que vayas a ver otro vídeo. Bien. Bien, los que eligieron la segunda opción, la mariposa número 2, la de la estrellita, vamos a ver la canalización sobre tu persona especial, sobre tu persona de interés. Recordando siempre que es una tirada interactiva, que tal vez no te resuene y no vaya contigo. ¿Vale? Bien. Con los que eligieron la opción número 2. ¿Qué os tiene que decir esta persona especial de tu interés? Perfecto. Bien, nos dicen picardía. Atraiga a su alma gemela y haga un esfuerzo. Nos dicen, deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Siento que a día de hoy lo que tú tienes con esta persona, por esta persona de tu interés por la que me estás preguntando, es algo más allá de la pasión. O sea, siento que tú y esta persona tenéis el amor infantil, no así, sino ese amor sincero. Siento que tú sientes por esta persona algo sincero y esta persona por ti también. Hay una persona que aún nos dicen que afirma que tú estás ahí para todo, afirma que tú eres lo que lo completa. Tú eres aquello que esta persona no quiere perder, tú eres su gran amor. También nos dicen, haga un esfuerzo, el gran amor merece que se respete la etapa por la que se deben de pasar. Ya sabéis, como digo, esta persona y tú puedes estar pasando a día de hoy por alguna etapa. Tal vez hay etapas que sean buenas, etapas que sean duras, dolorosas, momentos de alegría, de llanto, de dolor, pero son etapas de las que se debe de pasar, porque el gran amor merece pasar por todo, para que darse cuenta de lo que sí y de lo que no. ¿Vale, chicas? Así que ahora mismo nos están hablando de que tú, esta persona, es como que poquito a poco vais atrayendo a esta persona con vuestras afirmaciones. O tal vez esta persona os atraiga a vosotros con sus afirmaciones, ¿vale? Vamos a ir comenzando la canalización con tu persona especial. Bien. Comenzamos, ¿vale, chica? Nos dicen, te veo como una diosa. Te veo como una diosa. A día de hoy me encanta físicamente. Siento que eres lo mejor, que eres el mundo, eres el universo. Siento que contigo puedo con todo. Siento que te quiero, siento que te amo, siento que quiero seguir avanzando contigo tal y como lo estamos haciendo. A veces sé que ha venido tiempo de alejamiento entre nosotros, pero ya sabes que siempre volvemos a retomar nuestra relación. Sabes que yo te quiero, sabes que yo quiero estar contigo realmente. Te echo de menos.
Cuando no estoy contigo, la verdad, te echo muchísimo de menos, te pienso muchísimo. Muy pronto voy a estar escribiéndote, muy pronto voy a estar buscándote, porque ya no puedo más estar sin ti, no puedo estar más sin escucharte, sin hablarte, sin decirte. Sé que a veces soy un poquito dominante contigo, tal vez mi orgullo sea algo que perjudique bastante nuestra relación, porque siento que tengo un orgullo fuerte, yo lo sé, me lo dice. Tú también me lo decías en su día, pero no te hice caso. Yo pensaba que era yo el que llevaba la razón en todo momento, equivocándome, sabiendo que no es así. Siento que aquí alguien tiene que perder. Yo quiero ganar contigo. Lo que venga después de esto me da igual. Yo siento que tengo que clavar ya la espada y elegir. Yo tengo que tomar ya una decisión. Tengo el pensamiento de irme a vivir contigo. Quiero comprometerme aún más contigo, pero ya sabes, tengo algunas cargas que me lo están impidiendo a día de hoy. Aunque no lo descarto, la verdad, no descarto el irme contigo a vivir. Siento que sería una buena idea, siento que nuestra relación podría salir reforzada. Siento que merecería muchísimo la pena para nosotros. Sé que tu sentimiento por mí es mutuo. Siento que los dos nos amamos, siento que los dos nos gustamos. Y para mí realmente eres una diosa, eres alguien súper especial en mi vida. Me encanta, de pie a cabeza, me encanta. Hasta el mínimo detalle que tenga tu cuerpo, me gusta, me encanta, ya lo sabes. Yo te pienso mucho a día de hoy. Porque contigo todo es fuerte, contigo todo es único, contigo todo es especial. Y como te digo, quiero estar ahí el día de mañana contigo. Venga lo que venga, pese lo que pese, porque soy una persona que está enamorada. Yo lo sé, yo me di cuenta aquel día cuando estábamos juntos y me miraste a los ojos diciéndome lo que sentías por mí, me di cuenta de que esos sentimientos eran mutuos, de que yo también estaba enamorado de ti, de que yo también quería algo más contigo, no solamente intimidad. Siento que quería alcanzar algo más contigo, una nueva meta. Por eso mi pensamiento a día de hoy es seguir contigo, viéndote cada instante. También pienso en tener convivencia juntos, pienso en mudarme pronto contigo. Quiero que ya establezcamos la relación de firme. Quiero deshacerme a día de hoy de todo lo que no me hace el bien. Siento que a día de hoy van a vencer los sentimientos. Siento que todo va a salir perfecto. Siento que ahora mismo todo, aunque vaya poquito a poco, aunque estemos pasando por una etapa de baches, siento que todo, todo, todo va a salir tal y como planeemos un día. Porque lo quiero. Quiero esa relación contigo. Quiero tener esa estabilidad contigo. Quiero convivir contigo. Quiero que cuando nos levantemos, verte al lado mío. Necesito esto. Lo necesito. Lo necesito y lo quiero. Lo añoro muchísimo. Yo sé que tú siempre estás ahí para tanto para lo bueno como para lo malo. Lo sé y quiero seguir avanzando contigo, quiero seguir evolucionando nuestra relación. Porque realmente esto es lo que me hace muy feliz. A día de hoy, esto es una de las cosas que más me hace feliz al día. Ese pensamiento, cuando yo estoy mal, ahí apareces tú. O sea, es que no hace falta que ni yo te diga. Siempre aparece la imagen tuya en mi pensamiento, en mi cabeza. Siempre me tranquiliza el pensar en ti, el pensar que tú estás ahí, que tú me apoyas en todo momento, que vas a estar ahí, tanto para lo bueno como para lo malo. Sé que tú vas a estar ahí siempre. Por eso quiero estar contigo, por eso quiero vivir contigo, quiero formar una relación de dos en uno. O sea, quiero que los dos seamos uno, porque te quiero, porque quiero estar contigo y porque yo sé que ahora mismo, por todo lo que estamos atravesando, por este dolor que estamos atravesando a día de hoy, por mis situaciones, por tus situaciones, siento que va a ser vencido. Tarde o temprano va a ser vencido, te lo aseguro. Te lo aseguro que todo va a salir tal y como planeamos. Tú tienes tu mente puesta en que todo va a salir bien. La mía también. Estamos conectados. Te lo aseguro. Te lo aseguro que muy, muy pronto, antes de lo que esperas, vamos a estar conviviendo juntos. Muy pronto vamos a ser una pareja. Una pareja estable.
Vamos a hacer los dos uno. Porque te quiero, porque te adoro y porque te pienso. Siempre tenlo en cuenta. Sé que a veces no te lo digo, tal vez no te lo demuestro, pero lo siento así. Y podrá, nuestra relación podrá con todo lo que se oponga entre nosotros. Bien, esta ha sido tu tirada interactiva. Por favor, recuerda que es una tirada interactiva que puede que te resulte o puede que no. ¿Vale, chica? Si no te resonó, pues ya sabéis, te sugiero que vayas a ver la opción número 1. Si no te resonó, te sugiero que vayas a ver otros vídeos. Bien, gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.